Amigos, nos encontramos en un video más del Sazón del Pirata. Mi nombre es Mario. El día de hoy vamos a grabar lo que es una riquísima bebida, michelada. Les muestro mis ingredientes, amigo. Lo principalmente va a ser nuestra cerveza. Ese es el ingrediente especial, amigos. Tengo lo que es un tarro que voy a usar. Voy a ocupar sal de grano, un limón grandecito, amigos, el limón. Si es pequeño de los chicos, vamos a usar dos limones. Tengo lo que es un pulparindo. Voy a ocupar tajín. Voy a ocupar salsa Maggi, salsa inglesa, clamato y nuestros cubitos de hielo, amigos. Unos cubitos de hielo. De hecho, vamos a ocupar también lo que es un plato para escarchar nuestro tarro. Vamos a empezar con la escarchada de nuestro tarro, amigos. Aquí tengo mi plato, agarro mi tajín. Con eso es suficiente. Partimos nuestro limón que vamos a usar. Tomamos nuestro tarro. Le vamos a dar una bañadita con nuestro limón que vamos a usar. Una bañadita a nuestra boca del tarro. Tomamos nuestro tarro de esta manera, amigos. O nuestro vaso, lo que ustedes gusten. Copa. Y le hacemos hacia adelante para la escarchada, como que si estuviéramos girando en nuestro tajín nuestro tarro. Así, de esta manera tan fácilmente para escarchar, amigo. Ya que tenemos escarchado nuestro tarro, ¿se fijan? Ya quedó escarchadito. Ahora vamos a ingresarle un puño de sal de grano. Esto es lo que vamos a usar, un puño de sal de grano. Se lo ponemos al centro de nuestro tarro. Después de nuestra sal de grano, amigos, vamos a ingresarle lo que es nuestro limón. Ya tenemos lo que es sal de grano y nuestro limón. Vamos a poner lo que es 14 chisguetes de salsa inglesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 14, perdón, de salsa Maggi. Ahora vamos a ingresarle 12 chisguetes de salsa inglesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Ya tenemos nuestra salsa, nuestro limón, nuestra sal de grano, amigos. Ahora vamos a comenzar con nuestro clamato. Le damos su batidita al clamato. Siempre que lo vayamos a usar, hay que darle nuestra batidita. Normalmente se le pega en la parte de abajo, hacia arriba, y voy batiendo nuestro clamato. Para este le vamos a ingresar lo que es un cuarto, esta va a ser nuestra medida, un cuarto de nuestro tarro de clamato. Ya junto con el limón y las salsas. Ahí está, un cuartito. Sigue nuestra cerveza. De hecho, amigos, acuérdense que tengan cuidado con los niños menores de edad para que no vayan a tomar esto en vivo, bebidas alcohólicas embriagantes. Acuérdense que son nocivas para la salud. No tomes y no manejes. Otro punto muy, muy, muy especial, amigos. Si tomas, no manejes. Y si no manejas, pues toma. Entonces, amigos, ingresamos nuestra cerveza. Poco a poquito, porque voy haciendo espuma. Esto lo vamos a ir vaciando poco a poquito, amigos, Acuérdense que para la espuma, para que vaya bajando. Ya ingresamos nuestra cerveza. Aquí está lista y se fijan, amigos, ya nuestra cervecita. Ahora sigue algo muy importante. Sigue nuestra batidita. Ya sea una cucharita con nuestro mismo cuchillo, un popote, algo, vamos a batirle. Le damos una batidita. Ya que tenemos la batidita, ahora sí le ingresamos un ingrediente muy importante, que es nuestro hielo, nuestros cubos de hielo, amigos. Aquí ya tenemos nuestro último cubo de hielos, amigo.
Sigue nuestro pulparindo. Aquí de hecho ya tengo mi pulparindo. Antes de decir, ¿y eso para qué lo usan? Es para darle un toque de sabor, amigos, nada más. Agarramos nuestro pulparindo y lo vamos a hacer un tipo rollito, como si fuéramos a hacer un sushi pequeño. Lo estiramos poquito. Esto me encanta hacerlos, amigos, porque me tomo la michelada al último, me como el pulparindo. Queda muy sabroso. Ahí se lo aventamos, amigos. Por último, tenemos nuestro tajín y le vamos a dar un bañito encima a nuestra michelada. Vean nomás qué delicioso quedó esto. Amigos, aquí ya tenemos preparada nuestra bebida. Si se fijan, fue algo sencillo de hacer. No nos tardamos mucho, fue poca elaboración. Pueden preparar un día en casa para que la prueben, que es riquísima. Vamos a estar grabando más bebidas para ustedes. Ahora voy a probarla, amigos, a ver qué tal nos quedó. Tomo mi tarro, les digo salud a todos. Riquísima está. Deliciosa. Esto que le comemos, amigo, cuando le estamos tomando, a la misma vez le comes al tajín que tiene pegado arriba. Y sabe riquísimo, ¿eh? Al momento que entra la michelada en nuestro paladar, se siente el sabor del tajín y la michelada. Es algo riquísimo, escarchen, amigos. Esto que le estoy pasando tiene muy rico sabor. Y ya saben, amigos, no se olviden de suscribirse, de darme like, toquen la campanita. Voy a seguir grabando más bebidas para ustedes. Esto fue El Sazón del Pirata. Mi nombre es Mario, me despido. Y no se olviden de dejarme mis comentarios. Nos vemos, amigos, en otro video más.